Good evening. Good evening, teacher. How was your day? Fine. Great. Hoy me les adelanté. Que si siempre están ahí el montón esperando, yo todavía dando clases en el otro. Pero hoy sí. ¿Y qué tal va con el trabajo de la plataforma? Ya lo terminé, teacher. Ah, ya terminó. Sí, ya y veo que hay varios que están ahí, ¿cómo se llama? Diciendo que ya terminaron sus plataformas. Me alegra. Pero tengo entendido que de todos modos tienen que estar, para lograr el 100%, tienen que seguir entrando a las clases, porque tal parece que el certificado hasta que terminen va a salir. No lo podemos generar antes, hasta que terminemos todas las clases. Ajá, y no solo eso, sino que también tienen que estar en las clases presenciales. O sea, estar en las clases es el 20%. O sea, que no era pero eso se los ponen hasta por último, lo que es la participación aquí. El examen cuesta 20% y el otro 20% es la participación aquí cuando vienen a clases. ¿Se acuerdan que una compañera dijo que ya había terminado todo y que solo tenía el 60%? Sí. Porque el 20% se lo ponen hasta que terminan todas las clases y que han venido a clases, que no han faltado. Si faltan X, hay una cantidad de días que no estoy segura cuánto será. Que si han faltado ustedes X cantidad de días, entonces no les ponen el 20%. Pero yo les digo también que tal vez es por eso que lo que sí les exigen para pasar es el 80%. O sea, que si usted no se gana el 20% de la asistencia, sea porque no viene a clases o lo que sea, tiene todavía la posibilidad de pasar si ha completado toda la plataforma. Pero al estar entrando a las clases, teacher, reforzamos lo que está en la plataforma. Es que esa es la idea. Usted amplía los conceptos, hacemos ejercicios, repasamos. Y practican, ¿verdad? Sí, porque ahí aunque la plataforma dice que lo hagamos, es cierto, lo hacemos una o dos veces, pero no como con usted, vea, que hasta nos corrigen pronunciación. Ajá. Sí, es que esa es la idea, ¿verdad? Que por eso es que uno sigue tutoreando aunque haya una plataforma, para que ustedes tengan la oportunidad de aclarar dudas, consultas y practicar un poquito. Bien, entonces yo siento que ya es hora. Ok. The important thing is to never stop questioning. Lo importante es nunca dejar de preguntar, ¿verdad? O de estarse preguntando, ¿verdad? Acuérdense que este era un científico que trabajaba mucho con la mente, ¿verdad? Le admiraba eso yo. Bien. También les decía de que los niños pasan por una etapa del por donde qué. Le llaman la edad del por qué, ¿verdad? Que todo es por qué, y por qué esto, y por qué lo otro. Y algunas veces andamos aburridos y no les queremos hacer caso, o ya los tenemos hasta aquí de que estén preguntando y los mandamos a callarse
o les contestamos cualquier cosa. Entonces, les sugeriría que no hicieran eso, ¿verdad? Porque si usted le contesta cualquier cosa a un niño, acuérdese que el niño da por verdad lo que usted le está diciendo como padre o como maestro, ¿verdad? Los que somos maestros. Entonces, si usted no sabe algo, mejor dígalo. Fíjate que eso no lo sé, pero lo voy a investigar y después te digo, ¿verdad? Pero no, muchas veces cometemos el error de que algo no conocemos, algo no sabemos y lo mandamos a callar, ¿verdad? El niño, vos tanto que preguntas y que no sé qué. Y el niño pregunta porque él quiere conocer, porque él quiere saber, ¿verdad? Y entonces no les inventemos también cualquier cosa porque le enseñamos a mentir. Y también le enseñamos a desconfiar, porque ya va a decir entonces, no puedo confiar en mi mamá, no puedo confiar en mi papá porque me está diciendo mentiras, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cómo llevamos las cosas con nuestros hijos, ¿verdad? Y eso, lejos de ser tortuoso, debería de ser bonito, porque significa que el niño quiere aprender, ¿verdad? Quiere saber. Bien, entonces estábamos viendo las simple past tense questions, ¿verdad? Como por ejemplo, repeat after me. Did you have a good summer? Did you have a good summer? Yes, I did. Yes, I did. I had a great summer. I had a great summer. Did you play volleyball? Did you play volleyball? No, I didn't. I played tennis. Vale, acuérdense, en las oraciones simples, ¿verdad? Pasado simple, vamos a utilizar did tanto para hacer preguntas, ¿verdad? Las yes, no questions. Y para la... Para hacer los negativos, ¿verdad? I didn't play, lo que sea. Entonces ahí estamos ocupando el auxiliar. En el pasado simple afirmativo no se ocupa auxiliar. Repeat after me. Did Erica like her vacation? Vacation. Yes, she did. She liked it a lot. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. Entonces, repeat after me. By the end of this class, you will learn vocabulary. For discussing summer activities. a class, a picnic, a movie, new people, all friends, pictures, a play, swimming, tennis,
Tennis. Volleyball. A class. A class. Fun. Hiking. A movie. New people. All friends. A picnic. Picture. A play. Swimming. Tennis. Volleyball. Vale, entonces aquí siempre estamos con las summer activities, pero ahora les estamos poniendo un verbo. Entonces, digamos, para cualquiera de estas actividades vamos a utilizar un verbo que es con lo que normalmente la conectamos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir go hiking. Go hiking. Go swimming. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet all friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Go hiking. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet all friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Sé que ahí solo le ponemos un sujeto y ya tenemos casi una oración, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, I go hiking. I go swimming. I have fun. I have a picnic. I meet new people. She meets all friends. You play tennis. They play volleyball. He sees a movie. We see a play. They take a class. You take pictures. Okay. Now, by the end of this class, you will develop skills in reading for main ideas and details. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a ir a leer. ¿Verdad? Yo solo se los puse aquí. Entonces, esto se llama Weekend Stories. ¿Verdad? Primero se los voy a leer todo. ¿Verdad? Vayan siguiendo la lectura. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a repetirlo todos así como hacemos en coro, ¿verdad? Y después vamos así, el ejercicio que me gusta a mí de lectura, ¿verdad? De escoger su víctima. Entonces, vamos a ir leyendo. Se va a quedar
hasta el punto y escoge a quién va a continuar. Así que todos tenemos que ir siguiendo la lectura, porque no sabemos cuándo nos van a decir que tengamos que seguir leyendo, ¿verdad? Y así que estemos pendientes todos, ¿verdad? Para continuar leyendo. No se aflija si hay en algo que se equivoque. Estamos aprendiendo. Y hasta yo me equivoco alguna vez, ¿verdad? O sea, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos que corregir en lo que nos equivocamos, ¿verdad? No hay que abusar. Bien. Entonces, primero vayan siguiendo la lectura. Kelly, I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm very happy for her, and I really like her husband. Mm. Robert, I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I'm so tired. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Thank you. Bien, entonces ahora. Repeat after me. Kelly. 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 I had a great time. A great weekend. I had a great weekend. I had a great weekend. I went. Permítanme que aquí me equivoqué en algo. I went to meet this story. I went to my best friend Helen's wedding. I went to my best friend's wedding. She got married at home. She got married at home. All her friends and family went. All her friends and family went. She looked fantastic. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her. And I really like her husband. And I really like her husband. Vale, ahora una consultita. Vamos leyendo individualmente después de haberlo leído así en coro, uno por uno, o leemos todo en coro y después vamos leyendo individual. Todo y después individual. Vaya, chévere. Ahora una consulta. ¿Tienen dudas o consultas con respecto al vocabulario? Sí, teacher. Ajá, dígame. Con la palabra wore. Wore a beautiful dress. She wore. She wore. She
a beautiful dress. O sea, Lucía usaba. Ah, el wore es usar. Ajá. Sí, es que como acuérdense que aquí está en pasado. En past. Sí, 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 ya. ¿Verdad? Es el pasado de wear. Un hermoso. ¿Verdad? Es el pasado de wear. Cuando usted se pone ropa, es wear. O cuando usted ocupa lentes, es wear. ¿Verdad? Cualquier cosa que usted ocupe de accesorios, es wear. Y este, pero este es el pasado de wear, entonces es wore. Wore. Thank you, teacher. Ok. ¿Alguna otra? Y en la frase que dice, server a wonderful meal. Preparen several wonderful meals. Sus padres sirvieron una maravillosa comida. Okay. Thanks. Meal es comida. Así como cuando vamos y compran, hay uno que se llama Happy Meal. No me acuerdo en cuál de los restaurantes de comida rápida. Happy es Meal, en entonces el es comida rápida, comida feliz, ¿verdad? Happy Meal. En el Wendy's. Ah, vaya, entonces ahí. La Happy Meal. Ay, a mí del Wendy's lo que me fascinaba era el chili. Chili burger. Ay, sí, pero sabroso. O sea, la, donde está, que le sirven a uno la box. Que hay es una chili burger también. La hamburguesa, también. El chili y las papitas. Y, ay, qué cosa más rica. Con de esa pedimos tengo, con Mateo. Riquísimo. Chili burger. Bien, entonces vamos con el otro. Robert. Robert. I had an awful weekend. I had an awful weekend. ¿Saben qué es awful? Terrible. Terrible, odiosa, espantosa. Un espantoso fin de semana. Okay. Awful weekend. Oh. My friends and I went to a rock concert. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. It took three hours to drive there. O sea que se tardaron como ir de San Salvador a Metapán. No. ¿Cómo no? De San Salvador a La Matillo. Es más lejos. 3 horas, sí. Llegaría a Honduras. Sí, bueno, es que como, acuérdese que para ir a Metapán, primero se tiene que ir por Santa Ana y después subir. Entonces, correcto, pero más o menos en 2 horas se llega. Bueno, tal vez porque usted está pensando ya en que le van a quitar el tráfico de ahí, de la... No, no. De, ¿cómo este, se llama? De los chorros. Porque yo estoy de la hablando, aduana, con, de la aduana yo estoy salimos, hablando con la trabazón de los chorros. No, lo que pasa es que yo como de San Bartolo salimos, nos vamos por la carretera de oro. A Opico. Ah, pues sí, yo estoy hablando de los chorros. 2 horas y media. ¿Por qué se va por el otro rumbo? Oh, bueno. ¿Dónde está por el lado largo? Pasar Santa Tecla, Merliota y toda esa zona. Pero, bueno, más o menos. Ok. O si no, como quien va por ¿cómo se llama? Por el litoral hasta San Vicente, o San Miguel. ¿Verdad? A la Chadura. Tres horas. Bueno, depende de quién conduzca, fíjese. Porque mi hermano una vez, desde Antigua Guatemala, pasando por la frontera. Sí. Llegó en 3 horas desde Antigua hasta mi casa, que era en San Iba Salvador. Iba ensatanado. No, mis hijos dicen de mi hermano, que es que mi hermano, no mamá, no sé, no hables en más del tío, el tío no corre, no corre mucho, o sea, no corre mucho en carro, vuela despacio. Dicen que le pesa la pata y se viene metido al acelerador. Vuela despacio, dicen los babosos, o sea que, cosa seria. Sí. Como que fuera aquel el rápido y furioso, el de Solandia, ¿se acuerdan? El oso aquel
¿cómo se llama el? Oso perezoso. ¿Cuál? El perezoso que... Hasta Zootopía. Para reírse. Ajá, Zootopía. Flash. Pero cuando manejaba, se iba de paso. Bien. Ese era Flash. Cabal. No, pero yo creo que no es que a él le gustara andar rápido, sino que como le costaba tanto sacar la pata del acelerador, todo lo que la sacaba. Bien. Robert, I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? No, siguiente. No. Ah, it took 3 hours to drive there. Aquí seguimos. Yo esto considero que es ridículo. Si a mí no me gusta X música y sé que voy a un concierto, ¿para qué voy a ir si no me gusta? Pero bueno, I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. Our car broke down. I called my parents. And they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I'm so tired. I'm so tired. Vale, ¿alguna duda o consulta con respecto a vocabulario? Dice, la parte nuestro carro que se quebró. Broke down es se rompió. Cuando ellos se refieren a breakdown o broke down, es que algo se arruina. Se quedó. Ajá, que se arruina. Digamos, puede ser cualquier cosa. Digamos, si es una cafetera que ya no funciona, it breaks down. Y si es una computadora que ya no funciona, it breaks down. Si es cualquier cosa que ya no funciona, sea eléctrico, sea mecánico, es breakdown. The concert ending es como el final del concierto. Sí. Y después del final del concierto. El concierto terminó, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, cuando el concierto terminó, nuestro carro se arruinó. Entonces ya no se pudieron venir. Sí. Y le habló a sus papás. Llamé a mis padres y ellos llegaron a traernos. Ajá. Y llegaron a las 10 de la mañana, ¿verdad? A la casa. Terrible. O sea que si llegaron a las 10 de la mañana, 3 horas de ida y 3 horas de venida, 6 horas. El concierto terminó en la madrugada. Sí. Bueno. Bien. Fue horrible. Pobrecito. Ni descansó en paz. Mejor no hubiera ido. Bien, vamos al otro. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday. And drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire. Cooked dinner. And told stories. We got up early on Sunday. And went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping. But I learned a lot. ¿Dudas o consultas de vocabulario? Teacher, I caught a fish. Es como pesqué un pez. Atrapé un pez. Ajá.
Atrapé un pez. O sea, pesqué un pez. Atrapé un pez. Drop. Drop es el pasado de drive. Manejamos. Conducimos al campamento. Ajá. Conducimos. O conduje al campamento. Ajá. We put up the tent. Es como poner la tienda. Armar la tienda de campaña. Ay, y build a fire es como hacer una fogata. Me van a decir, ¿por qué dice build? Que build es construir. Porque normalmente una fogata no es solamente poner el montón. O sea, alguien que sabe de hacer fogatas, los leños se van poniendo en cierta estructura, ¿verdad? Sí, y uno encima del otro, así. Sí. Para que, y en medio se deja como hojarasca o cosas así para que encienda como más rápido. O abajo. Ajá, pues sí, desde abajo, en medio. En medio, sí. Ajá. Correcto. Y entonces, ¿cómo se llama? Y, pero, o sea, no es solamente poner ramas delgaditas. Ya sea que las ponga así, o sea, como que fueran tipo ladrillo, ¿verdad? Uno encima del otro. O que se pongan como entrelazados así, ¿verdad? Pero tiene que llevar. Una choza. Ajá, como una choza. Pero tiene que llevar una estructura, ¿verdad? Si no, se quema bien luego la leña y no se aprovecha. Entonces, eso no es cualquier gente que lo hace, ¿verdad? O sea, no es solo poner por poner. Y siempre se tienen que tener más leños cerca por aquello de que si se termina luego. Y la leña tiene que estar bien seca, ¿verdad? No tiene que ser verde, porque si no es una humazo. Ni húmeda. Ni húmeda también. Pero húmeda se pasa. Pero verde, para empezar no le va, sí. No es fácil que encienda. Bien, entonces, ¿ya no tienen dudas ni consultas con respecto a eso? No. No, bien. Teacher. Fíjense que ir de campamento es bonito. Ahí aprendió ella a poner una tienda, a hacer fogata, y hasta pescar, ¿verdad? Ojalá le hayan enseñado también a limpiar el pescado, porque esa es otra. No creo. Esa es otra. Bien. A nadie le gusta eso. Pero hay que aprender. Hay que aprender porque ni modo. A mí lo que sí no me gusta, a pesar de que me fascina comer pollo, es matar pollos. A mí me encantan. Fuera poquito matar al pollo, limpiarlo es lo que cuesta. Matarlo sí, quitar, no cuesta quitarle nada. Las plumas y después quemarla, ¿verdad? Para quitarle los cutuquitos. Sí, claro, pero lo de adentro. Y lo de adentro también. Sí, pero a mí eso me da lástima matar a los pollos. Sí. Tiene corazón de pollo. Bien, entonces ahora vamos a empezar. Empiezo yo. Weekend Stories. Kelly. Xiomara Alejandra. Kelly, I had a great weekend and I went to my best friend Helen's wedding. 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 ¿La víctima? Karen Raquel. She got married at home. Are her friends? No, hasta el punto. Tuviste suerte que te tocó chiquito. Pero escogí a tu víctima. Rolando. Ya sabía. All her friends and family went. Madeline. She looked fantastic. Ajá.
Betty Rivera. Okay. She wore a beautiful dress. Excellent. Go ahead. Ale Perez. Uh-huh. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. Mm-hmm. ¿Quién va después? ¿Usted lo tiene que escoger? Señorita Pérez. Ah, sí, Giselle. Okay. I am really happy for her. Ajá. Escoja quién va después de usted. Verónica Durán. And I really like her husband. Okay, thank you very much. Escoja quién va después. Josué Ayala. Joshua. I had an awful weekend. Ajá. Escoja quién va después. Ahorita, teacher. Eduardo Rivas. My friends and I went to a rock concert. Uh-huh. Quiero ver quiénes no han pasado. Cindy Tatiana ya pasó. Yo creo que no. I had terrible time. I had terrible time. I took a 2-3 hours to ride there. Uh-huh. It took uh-huh. 3 hours to ride there. Uh-huh. ¿Quién va después de usted? Sira. Ella creo que sí ya pasó. No, no ha pasado. Ah, no ha pasado. Ah, vaya. El compañero lo lleva bien chequeadito ahí. Sobre todo los de la aduana. Hello. Sira. Hello, teacher. Me había levantado al baño. Perdón, no siento. ¿Dónde van? No se dicen intimidades. Perdón. No sabíamos que no estaba, corazón. Lo siento, vale. ¿Dónde? Yo con gusto. Vamos en... I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. Desde ahí. Okay. I didn't like the music at all. And after the concert end, our car broke down. Vale, hasta ahí. Okay. ¿Escoja alguien más? Ahorita. Ops. Lo siento. Teacher, estoy teniendo problemas. Teacher, escójalo por mí, perdone. Vaya, Rolando, usted que está ahí en la jugada, escoja. Ok, Eduardo Rivas. Ya pasó. Ya pasó, Eduardo. Entonces, Josué Ayala ya pasó. Ya pasó. Lorena Patricia. No he pasado. Okay, vale. Está en la jugada el compañero teacher. I called my parents and they came and got out. ¿Me escoja alguien más? Yolanda del Carmen. We finally got home at 10 this morning. Jamie López. I'm tired.
Ya dijo ella, I'm so tired. Lo que pasa es que no le, no le oímos porque se le cortó. Gracias. Sonia, ¿quién, so quién va después? ¿Quién va después? Okay. Híjole, no se le oye. Escríbalo en el chat y nosotros lo decimos. Yoral Carmen ya pasó. Wow. Ya, sí, ella es la que la acaba de llamar. Daisy Carolina. Ella sí, creo que. I had an interesting weekend. Excelente. Zenaida, creo que no ha pasado. Zenaida. Uh-huh. I went camping for the first time. Uh-huh. Edgar Arita, ¿ya pasó? No. Vaya, dele. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. Thank you. Choose another one. Thank you very much. Ooh. ¿Escoja alguien más, corazón? Sí, sí, sí. no sé si ya pasó Fabiola. ¿Carla Fabiola? Sí. Creo que no. No, ahorita voy entrando porque se me perdió la señal. Ah, ok. Sí. Entonces vamos en My friends took me. Oh, we left on Saturday and drove to the campsite. Ok. My friends took no, me. No. We, okay. Oh, no, no. Ah, de ahí para abajo. Okay. First, we put up the tent. Ok. Vaya, hoy escojo a alguien más. Cortito. Sí, fue cortito. no sé si ya pasó Eduardo. Eduardito, ya pasaste, sí. Yo. Ya pasó. Paso de nuevo. Alguien que falte, por favor, levante está la manita. Raúl, ahí. Quintanilla, Herbert, Juan Francisco, me parece. Ah, William tampoco ha pasado. Ahí hay dos compañeros que ya levantaron la mano. ¿Qué falta? Cecilia no ha pasado, Evelyn, William y Raúl. Yo fui la primera. A ver, está levantando la mano. Hay cinco manos levantadas. Ajá. Vaya y escojan en las manos levantadas. Raúl. Ok, Raúl. ¿Por dónde se quedaron? Perdón. Raulito, no estaba siguiendo. Aquí. Sí, es, que sí, es que tengo gripe, entonces. Ay, pobrecito. Tome agua. Ajá. Sí, desde antier, pero bueno. Gracias. Ajá. ¿Por dónde se queda? Then. Then we. Then we will. Then we will a farm. Cooking, así, ¿verdad? Cooked. Cook dinner and tell the story. Ok. Escoja quién va después de usted. Entre las personas que tienen levantadita la mano ahí. Ok. Juan Francisco. Okay. Thank you. Que siga mejor. Muchas gracias. We got early on Sunday and went fishing. Ok. Graciela. Está Evelyn y está William. Evelyn, entonces. Um,
I caught a fish. I caught a fish. I caught a fish. Caught. Es como es el pasado de catch. O sea, de atrapar. I caught a fish. Ajá. Y hoy escoja quién va después de usted. William Vázquez. William Vázquez. I didn't really like camping, but I learned a lot. Ok. Miren, y yo creo que salimos cabalitos, ¿verdad? Con la gente. Qué chivo nos quedó. Gracias. Miren, y qué bien leen, ¿verdad? Lo único que algunas veces no van siguiendo la lectura, pero ya, o sea, poco a poco se van acostumbrando a esto de las víctimas, de leer con víctimas. Vaya, faltan 12 minutos para terminar la clase. Víctima. Ajá, hacer las víctimas. Ah, miren, ahí le están diciendo al muchacho que está enfermo que tome té de eucalipto con manzanilla y miel. ¿Verdad? Ah, yo tengo un jarabe que mis hijos padecían mucho de eso porque ellos son alérgicos y entonces padecían mucho de tipo asmático. Comprábamos de todos los jarabes habidos y por haber y entre más caro y por gusto. El que nos funcionó, el que les dije la vez pasada, fue el Balsatosh, que es bálsamo del Salvador. Pero también un té que nosotros le hacíamos después, aprendimos a hacer ese té y ya no gasté ni en Balsatosh. Es manzanilla, bugambilia. ¿Saben cuál es la bugambilia? Es la ¿cómo es que se llama? Es una flor que es así como la veranera. La veranera, pero la que es rosado maravilla. O sea, la que es más común. La que es rosado maravilla. Esa es la bugambilia. Entonces, esas florcitas son buenísimas para los bronquios. Entonces, manzanilla, bugambilia, clavos de olor, pimienta negra. O sea, la pimienta gruesa, la pimienta gorda. Si encuentran tomillo, menta, canela, jengibre. Si tienen acceso a hojas de limón, son buenísimas también. Y lo que dice la compañera, eucalipto, ¿verdad? Si pueden conseguir también chichipince, eso es buenísimo. Pero el chichipince lo va a hacer como un poquito más amargo, ¿verdad? Cuando ya lo sirvan, después de que lo hervan y toda la cosa, lo dejan como reposando, pero a la hora de estarlo reposando, se pone usted una toalla así como cubriéndolo encima de donde está saliendo el vapor y se pone a estar usted absorbiendo ese vaporcito. Para hacer evaporizaciones. Evaporizaciones, así es. Y entonces cuando ya termina de sacar el vaporcito, entonces se sirve usted su tacita de té, ¿verdad? Que ya va a estar menos caliente, porque cuando ya no tiene vapor está menos caliente. Y entonces le echa limón y le echa miel. ¿Por qué no le digo de poner a hervir la miel con todo, de un solo? Porque la miel es buenísima, pero no hay que cocinarla a más de 40 grados. A más de 40 grados se hace venenosa, ¿verdad? Entonces no es bueno cocinarla. Entonces es mejor servirla cuando ya está un poco no tan caliente el té, ¿verdad? Busquen eso por si no me creen. O sea, la miel a más de 40 grados
se vuelve venenosa. Entonces ya no va a ser buena para su salud. Entonces, en dulce con miel sí, pero cuando ya no esté tan caliente para tomarse. ¿Verdad? Ya me va a contar, hagan ese tecito. Y algunas veces con lo que tenga de lo que le dije. O sea, no es necesario ponerle todo. Pero con canela, la pimienta negra, los clavos de olor y la manzanilla también es buenísimo, todo eso. Jengibre. Bueno. Y si tienen cosa de principio de COVID, se hace el té de limón, así, agarra un limón, una taza de agua, un limón, lo parte en cuatro y lo pone a cocer y le echa dos o tres aspirinas de las esas de Bayer de 500 miligramos, ¿verdad? Le va a saber a rayos, ¿verdad? Porque la aspirina es bien amarga. Y cómo se llama, pero la puede endulzar con miel también. Y se lo toma eso, miren, le va a cortar lo del COVID rapidísimo. Ya lo hemos probado con varias gente que ha padecido de COVID y ha dado resultado. Pero como la aspirina es barata, ¿verdad? La mayoría de gente no le hace mucho caso a ese remedio. Porque no creen que algo tan barato sea tan bueno. Bien. Entonces, ¿dudas o consultas con respecto a lo que hemos visto hasta ahorita del pasado? No, ¿no? Question, teacher. Vaya. ¿Qué actividades suelen hacer ustedes en verano o de vacaciones? Cuando no hay COVID. Go to the beach. Go to the beach. Ajá. And what do you do there? What you used to do there? ¿Qué solían hacer en la playa? Ajá. Swimming. Go swimming. Work in the arena, ¿cómo se dice? Walk on the sand. On the sand. On the sand. Uh-huh. On the sand. Uh-huh. But when there is not too much sun, cuando no hay demasiado sol, ¿verdad? Porque caminar en la arena con el sol en lo mejor, eso es criminal. Sí. Es la muerte. Cabal. ¿Y qué prefiere? ¿Ver el amanecer o el atardecer? El atardecer. El atardecer. Okay. Porque la mañana difícil me levanto. ¿Alguna vez han participado de una fogata en el mar? Hace muchos años con un bachillerato. Yo estuve en una fogata en el mar con mis compañeras cuando salimos de bachillerato, pero, o sea, mis compañeras del grupo de bachillerato, pero cuando celebramos, ¿cuántos años de graduadas? 30 años de graduadas de bachiller. Está bien. O sea, hace poquito, toda la cipotada ahí, ¿verdad? Sí, sí, me imagino. Pero las pasamos genial. Yo llevé a mis hijos y le gustó. Le gustó, gracias a Dios. ¿Verdad? Y conocieron a todas las locatarias de mis compañeras. Éramos únicas nosotros. Éramos bastante unidas entre todas las secciones. Entre todas las secciones. O sea, no solamente las de humanístico, sino que nosotros las del humanístico, porque antes eran diferentes los... Físico-matemático. Era físico-matemático, químico-biológico y humanístico. Caral. Entonces, todos eran académicos. ¿Sí? Todos eran académicos. Pero esas tres opciones eran las que teníamos nosotros. Y las del humanístico normalmente eran las que menos alumnas se metían a esa opción. Pequeño. Eran los grupos más pequeños.
pero claro, nosotros fuimos tan unidas que nos preocupamos por unir a todas, o sea, a las de físico matemático, a las de químico biológico y las de, es más, hasta hicimos la tesis en conjunto. O sea, por ejemplo, las del químico biológico y del físico matemático hicieron la tesis en conjunto conmigo. Yo, o sea que en mi tesis íbamos de las tres secciones, porque logramos hacer que se unieran todos los, o sea, nosotros fuimos las que hicimos la unión ahí, y después que nosotros salimos de bachilleres, nos llegaron a admirar tanto todas las cipotadas, ¿verdad? De ahí, de que después había más gente inscribiéndose a humanístico que a químico biológico y a matemático. ¿Verdad? Qué tremendo. Sí, y también los profesores nos habían dado la fama porque, como a mí me gustaba la matemática, ¿verdad? Entonces, yo les ayudaba a mis compañeras con todo lo que era matemática, con matemática, con estadística, con física. Y entonces, y nosotras hacíamos mejores los talleres de física que las del físico matemático. Y hasta nos llevaba el profesor a que nosotros le hiciéramos las presentaciones de laboratorio a las del físico matemático. Y les decía, vergüenza debería de darles que las del humanístico son mejores que ustedes. Definitivamente sí. Y entonces, es la primera vez que escucho eso. Pero mire, después de que nosotros salimos, se hizo más grande el grupo de humanístico. O sea, las bichas que venían de primer año para segundo año se estaban inscribiendo más en el humanístico que nunca. Y entonces nos felicitaron a nosotras las monjas, porque eso había sido nosotras las que le habíamos dado impulso al humanístico. Efectivamente, sí. Yo salí físico-matemático. Nosotras hicimos hasta un grupo de teatro que fue hasta México. Wow. representando el colegio. No, sí, fuimos tremendas, pero... Ya imagino. La vida es bella. Los que todavía están estudiando... ¿cómo yo se llama? Acabo de comenzar el tercer año, otra vez. Electromecánica. Sería bueno. Fíjese que es poca la gente que sabe de electromecánica. Yo soy mecánico. Pero fíjese que mecánicos, usted puede encontrar mecánicos algo más fácil que un electromecánico. Uh-huh. Un mecánico que sepa de electricidad de carro. Ah, eso se va muy bien cotizado. Hace dinero. Sí, y que no cualquiera, que la parte mecánica del carro se la miran bastante. Es más, hasta yo traveseo mi carro en la parte mecánica, pero la parte eléctrica es difícil travesearla. Sí. Y el compañero Eduardo, hoy nos tiene el gran tanque ahí, ¿eso lo hace por amenaza o por qué? ¿Qué pasa con ese tanque? Está cambio de fondo nada más para que no se aburran del otro helicóptero que les había puesto. Del helicóptero. Hey, pero a mí me gustaría ¿Y usted qué prefiere, Eduardo? ¿Prefiere los tanques o los helicópteros? Los helicópteros. Pero hay que decirle a Nayib que compre buenos helicópteros allá en Turquía, porque los que tienen en El Salvador ahorita ya están muy viejos. Sí, hay varios viejitos. ¿Verdad? Y usted, dígale a su hijo que le llegue a dar mantenimiento a los vehículos usted y su hijo deberían de irle a dar mantenimiento a los vehículos del ejército. Bueno, mis amores, okay, que Dios teacher me los bendiga. Ya acuérdense que la otra semana ya sería la última semana. Guarden mi teléfono porque de repente nos sacan de los WhatsApp, ¿verdad? De los grupos. No me pierdan de vista. Si no los alcanzo a ver en la próxima clase, de todos modos me tienen a la orden, ¿verdad? Ahí la tengo. Y durante el fin de semana adelanten lo más que puedan para disfrutar la otra semana y no estar con aquello de que no han terminado las clases, ¿verdad? Bien.
Ya hay varios que veo que ya están ahí diciendo que ya se graduaron, que ya, ya terminaron. Y estoy feliz por los que ya lo hicieron y los que no lo han hecho todavía. Démosle, démosle, ya es el último pedacito que nos falta. No que está, Dios me lo bendiga. Gracias. Have a nice weekend. See you on Monday. Gracias, teacher. Thank you. Bye. Bye. Bye.